Sexto día de la novena al Padre Pío. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sexto día de la novena. Amor del Padre Pío a la Virgen María. Desde niño, el Padre Pío tuvo siempre una tierna, afectuosa y confiada devoción a la Virgen María. Cuando sacerdote, se consagró totalmente a ella y la consideró dulcísima madre de los sacerdotes, mediadora y dispensadora de todas las gracias. Cuando pasaba ante una imagen de la Virgen, decía: Te saludo, María, saluda a Jesús de mi parte. Festejaba el mes de mayo con mucho fervor. Decía: El mes de mayo para mí es el mes de las gracias. Quisiera tener una voz poderosa para invitar a todos los pecadores del mundo a amar a la Virgen. Su amor a la Virgen era muy grande, cuenta un sacerdote. Recuerdo que una vez le pedimos al Padre Pío en la fiesta de la Asunción que nos diera un pensamiento sobre la fiesta. Se le iluminó el rostro y sollozando dijo: Hijos míos, amemos a la Virgen, ella es nuestra madre. Se emocionó y se puso a llorar. También nosotros nos pusimos a llorar, confundidos ante tanto amor. Llamaba el rosario su arma preferida. Lo llevaba enrollado en la mano o en el brazo, como si fuera un arma siempre empuñada. Su devoción a la Virgen era concreta y profunda, que lo llevaba a Cristo. La Virgen dolorosa lo llevaba al misterio de la cruz, a embriagarse en los padecimientos de Jesús. La Virgen lo introdujo también en el misterio eucarístico. Escribió: Pobre madrecita, cuánto me quiere. Con qué cariño me ha acompañado esta mañana hasta el altar. Me ha parecido que ella no tuviera ni siquiera en quién pensar sino solo en mí, al llenarme el corazón de santos afectos. Oración final. San Pío de Pietrelcina, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe, capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba,
y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que has hecho grandes maravillas a la Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, por intercesión de San Pío de Pietrelcina, renueva en nosotros las maravillas del Espíritu, para que podamos bendecir eternamente tu nombre. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.